Carnadas América, 03496-420-932. Verdulería y frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. Envíos a domicilio sin cargo al 43-4824. También anexamos artículos de almacén. Verdulería y frutería El Padrino. Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Gálvez, visite a José y Pablo Sensi, productores asesores de seguros. Sarmiento 391, teléfono 482076. Comisionista Mario. Comisionista Mario. Depósito en Gálvez, Moreno 890. Celular 156-31-377. Comisionista Mario. De Mario Giruta Vaciniana. Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. Amigos del Patrón de la Laguna, ¿cómo están? Bueno, por fin arrancamos el tan deseado programa, los episodios del Patrón de la Laguna que vamos a compartir a través de este grupo. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente a Roberto Borda y a toda la gente, a todos los miembros del grupo que nos siguen siempre y que estaban esperando ahí, que veían los adelantos o veían cuando subíamos la foto de que hoy íbamos a arrancar este nuevo segmento, podemos decir, dedicado para todos los amantes de la casa. En especial de la casa menor. Estoy con el patrón de las lagunas acá. Con Tato Peralta, nada más y nada menos que Tatito Peralta, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿qué se va vos? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Eh? ¿Por qué el patrón de las lagunas? Pero ese fue un sobrenombre que me puso un amigo de acá, que lo sacé, digámosle así, a dar vueltas, a conocer las lagunas. Y entonces dice, puta, dice, yo hace 20 años que caso y no conozco la laguna que vos conocés. Y le digo, yo hace 40 que caso. O sea que son muchos más los años que uno tiene. Entonces, uno conoce un poco más, sabe dónde juntar agua, sabe dónde, o presupone, digámosle, claro, así, dónde se puede dar un lugarcito como para ir a cazar. Usted sabe que es así. Sí, bueno, sí, 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 totalmente. Así que por eso me puso el patrón de la laguna, porque dice que no hay quien conozca como yo la laguna de acá. Y es cierto, porque sí, un poco se conoce. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido, Tato? La verdad que un montón. En lo que es nuestra zona. Lo que, por ahí decimos nuestra zona y tampoco es tan amplio, digamos, los lugares que tenemos. Desde ya conocemos más o menos las lagunas, o por lo menos yo conozco las lagunas, como decía Tato recién, donde puede haber pato cuando llueve o donde puede juntar agua cuando llueve. Pero usted ha recorrido bastante. Sí, esta pasión empezó hace mucho ya, Seba. Usted ya sabe, me conoce ya un poco más que todos los amigos que uno tiene en Facebook, qué sé yo. Sabes que esta pasión empezó con mi viejo. Yo le hablo allá con 14 años y tengo por cumplir 58 ya ahora, así que bueno,
Y he andado por mucho, la verdad que he llegado hasta Formosa, a Casal Picasso, a Los Amores, Corrientes mismo, a todo lo que es Arroceras del Sol del Río Guayquilaró, sin ir muy lejos, hasta he ido a Casal Pato, lo que es la zona de Santiago del Estero, el Pinto, toda esa zona que ahora sabe estar inundada cuando crece mucho el salado, todo lo que es la zona norte, Santa Fe, Calchaquil, y después nombré un montón, Cañabambú, Intillaco, Portín Olmo, he andado mucho la guerra. Y bueno, después ya me tocó venir para estos lados. Claro. Ya me vine, me puse a vivir acá en Galvez, qué sé yo, entonces me radiqué en Galvez y ya uno empezó a dar vuelta. Y en su época gasté mucha nafta, la verdad que sí, gasté mucha nafta con mi auto y dale, yendo con un amigo, que ya ahora ya no es aficionado a la casa, ya medio como que se acobardó. ¿Quién es? Es Jorge Acosta. Jorge Acosta. Se tiene que acordar. Sí, sí, sí. Era un compinche de mucho. Ojo, todo tiene su pro y su contra. Yo conozco mucho y perdí mucho también por la cacería porque... Digamos que no es que perdí mi señora por la cacería, pero era tal mi fanatismo por la caza que yo laburaba a lo mejor de lunes a sábado, sábado a la tarde, hay veces, y el domingo yo... No veía la hora de terminar de laburar para salir a cazar. Sí. Y mi viejo, bueno, gracias a mi viejo que me inculcó tanto la cacería, sobre todo de pato, sobre todo. Él ya fue un gran tirador, yo le mostraba hace un ratito a usted unos recortes sí, del diario. Sí, ahí lo vamos a estar viendo. Unos recortes en el diario, donde cuando falleció le hicieron, no es que le hicieron una nota, pero le hicieron una dedicatoria en el diario, qué sé yo, pero donde lo destacaban como tirador y mi viejo murió cazando pato. O sea, un día de mucho calor, estos calores que usted sabe que mi viejo tenía todas las cualidades y todo el circo armado. Digámosle así, porque tenía sus camionetas, sus perros. Fue uno de los primeros que trajo la raza labrador retriever en Argentina, junto con la Viva de Costa en Santa Fe, lo trajeron en una avioneta especialmente para mi viejo, que yo de esto le hablo hace 50 años atrás, como mínimo 50 años atrás, cuando el labrador no era conocido en este país, se conocía más que el pointer y algún otro perro que se usaba para cazar pato. Está bien que el pato es un ave que se caza y con animales de cobro, no es como enseñar como un pointer, qué sé yo, pero bueno. Fue el que trajo uno de los primeros. Su nombre, Hipple Hefigis. ¿Así se llamaba el perro? No, en realidad se llamaba Tuk. Así que, porque si lo teníamos que haber llamado así, bueno, no se nos iba a complicar mucho, pero trajeron los dos perros a la República Argentina. Uno de los dos primeros perros que llegaron a la República Argentina en avioneta, pedido especial de mi viejo. Así no, que mire si le gustaba la cacería. Si tiene historia. Quizás algunos de los que estén en el grupo, por ahí a lo mejor que son más veteranos, o los padres, o los abuelos, lo hayan conocido, o lo hayan sentido nombrar alguna vez, porque es muy conocido el apellido Peralta en Santa Fe. Cuando uno dice Peralta o el gordo Peralta, era el tirador. Era el tirador, ¿eh? O sea, lo conocían mucho por el tirador, pero lo conocían mucho más por cazador que por tirador. Ah, ¿sí? Sí, sí, a pesar sí. de que vi tantos trofeos y tantas premios obtenidos. Sí, sí, totalmente. Mi viejo era un tipo que era un apasionado, pero total, pero mal. Y tenía grande, como ya le dije, todas las cualidades y todo el circo armado. O sea, él a lo mejor iba a la mañana, volvía al mediodía, iba a la tarde, iba a volver a la noche, y era así, era continuamente. Cazar pato era su pasión, era su vida, era para él, cazar pato. Yo le hablo de aquella época con Don Canepa, que era un oficial de justicia del gobierno, Natalio Cataudela, los hijos, Ovidio Cataudela, el amigo Solares, que tiene sus parientes acá, que son amigos, parientes de Juancho y del Gato Solares. Eran gente de... Natalio Cataudela también fue conocido porque era corredor de auto. Cuando todos corrían, cuando Pairetti corría en Trono Naranja, Natalio Cataudela corría con su auto, con las ruedas de bicicleta, todavía esas cosas así. Pero eran aficionados de la casa y eran a todos lados juntos. Ir a cazar a todos lados. Bueno, usted no siguió tanto, siguió bastante el hilo de la cacería, porque también sos un apasionado de la cacería de pato. Sí, sobre todo, pero claro. Los tiempos fueron cambiando, la cacería se fue poniendo cada vez más complicado, más por los gastos, por los costos, por todo, pero no obstante eso, si tuviera la infraestructura montada que tenía mi viejo, sí le hubiera seguido a morir, porque sí, la verdad que es una pasión que tengo por dentro,
que me carcome los huesos, esa sí que me carcome. Y hasta el día que pueda. Hasta el día que pueda. Te vamos a llevar en silla de rueda, Tato, a cazar, no. A cazar pato. ¿Por qué en silla de rueda? Porque cuando a lo mejor sea más grande, que no pueda caminar o que no pueda andar en el barro, le vamos a armar algo para llevarlo. Yo siempre dije que a lo mejor yo no voy a dejar de ir a cazar, pero mi presencia siempre va a estar en la laguna. Mi presencia es tan presente. El patrón de la laguna, ¿cómo no? Por eso le digo, porque mi presencia es tan presente que cuando no está se palpa. Bueno, mientras tanto, mientras estamos hablando en este comienzo de programa, nos agarró justo, está Cacho Perellón las cámaras, que vino con la cámara y nos agarró justo que estamos haciendo lo que es la pretemporada de lo que va a ser esta temporada, valga la redundancia, 2016. Estábamos por ponernos a pintar los señuelos y armar un poco todo, porque por ahí, cuando uno termina la temporada, en el caso de Tato también, que fanático de la cacería de pato, uno llega a la casa, deja los patos, deja todo y ya está. Me decía recién cuando, antes de arrancar el programa, porque yo quiero, a mí me encanta tener mi ropa, porque yo siempre digo que es una cábala para mí, con todos los videos, todos los programas, todas las cosas que he hecho, siempre he respetado, siempre he tenido algo camuflado, porque es me enloquece a mí, usted sabe, la ropa camuflada, bueno, me encanta. Me decía, yo si me tengo que poner la ropa camuflada, está dura. Cuando la última vez que fue a cazar o que fuimos a dar una vuelta a ver si había algo de pato, la mojó y quedó ahí. Sí, mi ropa. Me dijo que no se lava nunca. Usted sabe que yo vivo solo, o sea que mi ropa ya, digámosle que... la puedo tirar así en el aire porque saca los brazos y va a cazar. No, pero eso usted me dijo, la ropa de cazar no se lava nunca. Para mí no. Claro. Yo le pego una jugadita así, por si tiene barrio, y ya está lista para la próxima. Bueno, nosotros estábamos acomodando un poco los señuelos acá. Tenemos de todo, de todas las clases, de todos los modelos que han venido. Quería que traiga, que no lo trajo, se olvidó, los de goma. Ah, porque ese era el que me pidieron. Claro, porque tienen toda una historia. Claro, porque esos patos, la verdad que tienen una historia. Son de los primeros patos que inclusive ya no se consiguen. Pero antes de patos hay un montón. También debo tener algunos guardados de hoja de palmera, debo tener el tegopol, debo tener de chapa. Ah, ¿sí? Señuelos de chapa. Usted dice, ¿de chapa? Sí, de chapa. Antes usaban tinos de chapa. Yo he visto los señuelos que hace Raúl Rodríguez, que son, es como en especial creo que es el del Siriaco Pampa, es la silueta, y atrás tiene como una bolsita, es la silueta de chapa, y atrás tiene como una bolsita, y van clavados, entonces con el viento como que se infla. Claro, no, estos son de chapa, es una hoja sola, de chapa. Usted lo ve, el pato no viene a mirar de arriba. No. Mira siempre, cuando viene llegando, ve el bulto. Claro. Usted sabe que en su época también se hacían los señuelos de barro, no existían los señuelos. Sí, los señuelos de barro, sí. No existían los señuelos. Bueno, hasta no hace mucho yo he visto en la isla armados. Sí, totalmente, porque se los dejan, eso claro. Como no son para llevárselo, porque si dejan los otros se los roban. Claro. Pero los otros sí, en la zona de lo que es el Toro, todo Santa Fe, ahí, toda esa zona todavía hay veces que lo hacen. Porque como el pato, según los entendidos, dicen que no ven colores, ve el bulto. Sí. Entonces se le arman los señuelos una paradita y otra paradita, así en cuña, se pone el coso y se hace así. Y se pone, por ahí algunos le ponen una plumita de blanca como para darle el corte de las alas, pero es así. Y se dejan estar. Entonces el pato busca el bulto, por lo general busca el bulto. El Rafa, concreta tus sueños. Aquí Goya, Goya para el país, en la fiesta nacional del Surubí. Se viene la fiesta nacional del Surubí 2016, 41 años de historia, del 25 de abril al 1 de mayo.
La fiesta de la pesca más grande del mundo está en Goya. Goya te espera, forastero pescador. Arranca el miércoles 27 de abril con la gran inauguración de la Expo Goya 2016, con shows de artistas y fuegos artificiales. Jueves 28, una noche bien chamamecera y folclórica con grandes artistas. Viernes 29, elegimos a nuestra reina nacional entre las candidatas de todas las barras pesqueras y un gran cierre musical para los más jóvenes. El sábado 30, el día esperado por todos para ver la largada de lanchas más grande del mundo, con más de 900 lanchas pasando frente a Goya. Y el domingo finaliza el concurso con un desayuno para los pescadores. Por la tarde, el Festival de la Familia en el Predio Costa Surubí. Y a la noche, la gran cena de pescadores con más de 5.000 comensales y la entrega de premios a los ganadores, que en esta edición se van a llevar más de 1.500.000 de pesos en premios. ¡Prepárate! Porque se viene una edición más de la pesca más importante de todas. La Fiesta Nacional del Surubí 2016. Hoy ya se espera, forastero pescador. Te esperamos, chamigo pescador. Amigos, los invitamos. Torneo santafesino con artificiales Néstor Faure. Importantísimos premios. Los esperamos en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. En Sauce Viejo, guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos, de Iván Faure. Tres lanchas a su disposición y excursiones guiadas a los rincones más hermosos del Delta santafesino. Hacé tu reserva al 0342-495-0929. Guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos. Pasa por Vinoteca Dioniso. Te ofrecemos la más amplia selección de vinos, espumantes, espirituosas y regalerías del vino. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso. Sorprende a tus sentidos. Pesca Top. Casa, pesca, camping, indumentarias, carnadas varias. Estamos en la ciudad de Recreo Sur, en Juan de Garay 4810 sobre Ruta 11. Pesca Top. Te ofrece todo para una jornada al aire libre inolvidable. Ventas y envíos de mercadería a domicilio a cualquier punto del país. Hacenos tu pedido y consulta al 0342-154-089679. Pesca Top. El recreo del pescador. Transporte Don Enrique, de Gandini, Sociedad Anónima. Transportes de carga en general a cualquier punto del país. Estamos en Primera Junta 561. Comunicate al 03404-154-91-278. Transporte Don Enrique, garantía de confianza. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Cargas en general. Envíos a cualquier punto del país. Teléfonos 03404-156-51-937 o 431-411. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Almacén y roticería Acá Nomás, Dorrego 1142. Tartas, pizzas, empanadas, sándwich, carlitos, asado, pollo asado, lechón, matambres a la pizza, milanesa, canelones, ravioles, ñoquis. Hacenos tu pedido al 03404-431411. Acá Nomás, delicias de una comida casera. Excursiones de pesca y estadías en la costa de San Fabián, de Sergio Galván. Pesca variada, dorados, surubíes, pesca nocturna. Encontranos en Ruta 11, kilómetro 400, San Fabián, zona El Hongo, a 120 kilómetros de Rosario y 60 kilómetros de Santa Fe. Reserva tu excursión al 03404-154-90469. Excursiones de pesca en San Fabián con Sergio Galván. Camping Pago Chico, un lugar único, ideal para disfrutar de sus atractivos y del contacto con la naturaleza. Contamos con sanitarios, duchas, asadores con parrilla, playa, bajada de lancha, proveeduría, parcelas para carpas,
Zona de pesca sobre el río Corona. Guardería náutica, energía eléctrica, camping, pago chico. Desvío Orejón, kilómetro 435. Consultas al 0342-155-486-356. Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. El amanecer, venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11. Teléfono 03466-427085. El amanecer, todo para tu salida al aire libre. Pinter Oil, distribuidor y venta de lubricantes. Contamos con una amplia gama de filtros y aditivos. Somos distribuidores oficiales de Shell y AMA. Ofrank 1085, Esperanza. Comunicate al 03496-461-559 o en www.pinteroils.com.ar. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Haz tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Carnadas El Emi, morenas, coludas, lombrices, cascarudos, tripas de sábalo y pollo. Hacenos tu pedido o consulta al 0342-154-490-702 o 0342-493-0635. Carnadas El Emi, los mejores precios y la mejor calidad. Visítanos en San Martín 2707 de la ciudad de Frank. Carnadas El Emi, tu mejor opción. Descubrí un nuevo paraíso natural en Callastá, complejo turístico Punta Arenas. Excelente ubicación para los amantes de la pesca y la vida al aire libre. Hermosos parquizados y servicios de baño con agua caliente durante un amplio horario. El camping es el lugar ideal para familias que buscan un entorno natural y cómodo. Proveeduría, duchas, asadores, playa privada, complejo turístico Punta Arenas. Punta Arenas, Ruta 1 y Ruta 62, Callastá, Santa Fe. Complejo turístico Punta Arenas, algo diferente. Cuchillería El Molino. Fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Restauramos tu cuchillo viejo, pulidos y afilados en el acto. Encavamos en astas de ciervo, maderas y guampas de vaca. También hacemos regalos empresariales por encargue. Cuchillería El Molino. Estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. Viví un día de pesca, de descanso, de paz. Visita nuestro bungalow. Comunicate al 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. Carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312, frente a la Plaza de Vecinal Florida. Hacenos tus consultas y pedidos al 486591. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. El Rafa. Concreta tus sueños. Qué
ricos mates que estoy tomando, que estoy cebando, ¿va? La verdad son, que sí, yo la son impresionante. Estamos tomando unos mates también. La primera vez que yo veo que me cebo un mate. ¿Siempre le cebo yo? No. Ah, no me hablar, el cebador oficial es Pereyó. De mate. Bueno. ¿Eh? Bueno, digamos que el cebador oficial es Pereyó anoche, hablando de patos. Qué patito comimos. Qué patito que comimos anoche. Para festejar el comienzo del programa. Sí, la verdad que falta sí. Toda la barra. Falta toda la barra porque. Vamos a hacer unos cuantos que vamos a estar en el programa, pero bueno, algunos están enamorados por ahí, no están tanto en los fines de semana, como usted me terminó de decir que labura en la semana, no ve la hora de que llegue el fin de semana para ir a cazar. Hay otro que, bueno, a lo mejor le pasa lo mismo, pero no pueden porque están enamorados. Está Juan Carlos Kloster acá también, que está muy enamorado y no va a cazar los fines de semana. Un nuevo integrante, Juan Carlos. Se juntó con nosotros hace muy poco tiempo. Todavía no tuve la suerte de verlo tirar, pero lo quiero llevar, ¿Lo vas a llevar? Sí, lo voy a llevar, ya le dije, ya le prometí. A mí me prometió ahora que me iba... lo voy a retar también. Porque usted me prometió que me iba a traer queso, porque es un fanático, aparte labura en una empresa láctea, ¿no es cierto? ¿Y cómo me dice? ¿Es degustador de queso usted? Bueno, a ver si nos trae algo para degustar. Yo también soy degustador de queso. Sí, el otro día le gustó todos los quesos que había, así que no me haga Está hablar. También con nosotros Cachito Solís, que bueno, no lo tenemos ahora porque está de vacaciones, pero también va a estar con nosotros, a quien debo reconocer, y siempre que he hecho adelanto o he estado delante de la cámara, debemos bastante porque ha trabajado muchísimo, tanto como usted, como Cacho, y como toda la barra que ha trabajado para que el patrón de las lagunas, versión fierro, llegue a hacer lo que es y a brindarnos distintas satisfacciones que nos está dando. Algunos tropiezos también hemos tenido, don Cacho, ¿no? Le voy a contar una anécdota rápida, ¿sí? porque si no se nos va a pasar todo el programa, vamos a pasarnos hablando. Ya sé que tienen muchas ganas de ver imágenes de cacería, ya las vamos a ver. Vamos a mostrar algo de palomas, así que le decimos a la gente que se quede ahí, a los amigos, porque vamos a mostrar algo de palomas que estuvimos haciendo unos tiros como para entrar en calor en la temporada, ya que la paloma está permitida. Claro. Y no tenemos ningún problema para salir a cazarla. Vamos a mostrar algunas imágenes de Poroto Rufino también, que ha tirado unos tiros a las palomas. Usted también, Tato, que fuimos a tirar unos tiritos a las palomas. Así que ya en instante vamos a compartir imágenes y vamos también a imágenes de cacería y vamos a también compartir imágenes que estuvimos en Armería Fornari. Le mandamos un saludo enorme también y gracias por confiar nuevamente en los videos y en los proyectos que hacemos. Así que vamos a estar viendo a ver algo, alguna novedad o algo de ahí de Armería Fornari. Le decía que tenía una anécdota para contarle. Hace muy poco fuimos a dar una vuelta para ver después de una lluvia si había pato o cómo estaba el tema. Y en este caso iba manejando el señor Cacho Pereyó el jeep. Iba manejando, bueno. Vimos, nosotros nos paramos a cazar unas ranas porque había muchas ranas y lo mandamos a dar la vuelta, Cacho. A un cruce de camino, él a la noche se fue a dar la vuelta. Cuando quiso dar la vuelta, no sé qué le pasó, si le erró a la palanca al pedal de freno y apretó el embrague, yo sé qué hizo, que cuando le dio marcha atrás, cayó adentro de una alcantarilla. Había desgazado, pero yo esa noche. Había desgazado. Porque quedó con la trompa para arriba, no había forma de salir. Yo pensé que estaba probando los respetores para ver si venía pato volando. ¿Qué pasó, Cacho, ahí? Después le vamos a hacer una nota, Cacho. Está Cacho ahí, hace distintas caras. Trate de no mentir y diga la verdad. Diga la verdad. Che, bueno, tenemos muchos amigos en Facebook. La verdad que sí, Uno dando vueltas ahí por ahí. Así en cierto determinado lugar. Claro, yo no tengo presente todos los amigos que uno tiene, pero, o sea, los que tiene por Facebook, que se yo, a lo mejor uno no, yo no soy tan adicto al Facebook, que se yo, o sea, me gusta, sí, lo tengo un montón de amigos, hay un montón de solicitudes por aceptar todavía y qué sé yo, pero dando vueltas me he dado cuenta que por ahí uno va y dice, hey, ¿vos sos Tato Peralta? Sí. Y, porque yo te tengo en el Facebook, y empezamos a charlar y ya, bueno. Es ya, que pasa eso con los cazadores. Es como una, yo siempre digo que el grupo este es como una gran familia, que por ahí nos encontramos en algún lado, como dice Tato, y a lo mejor no tenemos presente la cara. Claro. Y
vos sos tal y tal, ah, mirá, vos sos tal y tal, y de ahí ya empezamos, claro, a hablar de cacería. Así tuve la suerte de conocer al famoso Leo Crestone, a Mario Plácido, a Carlos Medina, al amigo Durusel, a varios cazadores también. Muy buenos cazadores, la verdad que sí. Hay muy buenos cazadores en el grupo. Sí, también. Totalmente. ¿Eh? Y tuve la suerte también de conocer al jefe del grupo. Bueno, tampoco tan cuando están así. Sí, el jefe, conocer, digamos sí, que sí, el jefe. Pero sí, bueno. Pero conocerlo tampoco va a ganar mucho. No, tuve la suerte de cazar con nosotros y todo. Vino a cazar a estos lados con sus hijos y todo, así que... El señor Roberto Borda merece mi respeto también. Sí, 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 el nuestro también, porque nos abrió las puertas de este grupo para hacer los episodios del Patrón de la Laguna. Démelo, Peralta, démelo, que lo estoy llevando yo. Así que un fuerte abrazo para el amigo Roberto Borda. Vamos a ver, nos prometió tantas cacerías ya, de ciervo, de pato. Vamos a ver si ahora en la temporada cumple el señor Borda. Vamos a ver si cumple. Y así llegamos a varios lugares. A varios lugares, mire, sí. Que usted llegó a varios lugares con su video. Yo siempre dije que el artífice de todo esto es usted, siempre lo dije. Uno puede ser mejor o peor cazador que otro, pero el artífice de que las cacerías se conozcan y se vean y se disfruten, aunque sea por intermedio de un video, es usted, con los videos que hace. Yo siempre le dije, usted tiene un montón de defectos, pero esa es una virtud de las que tiene. Sí, no me haga ojito, porque yo se lo digo a usted y se lo digo de frente más. Tiene un montón de defectos, pero bueno. Pero tampoco me gusta. Tengo tanto defecto, Peralta. Y ya se dejó acá la barba, así que ya... No, ya porque no hice tiempo de afeitarme, aparte... No. Usted sabe una cosa. Sí, se quiere decir a alguien, a ver, cuénteme. No. Uno si se deja la barba, el pelo de la barba le tapa el cutis. Entonces le tapa la piel. Entonces cuando vienen los patos, usted que se agacha... Si tiene la cara muy clara, bueno, en mi caso no, porque soy morocho, pero por ahí me ven los patos, yo con la barba la zafo, me puedo poner un poco de barro y me camuflo un poco más. Y los patos si le ven la cara suya van a salir de los mil, digo yo, pero bueno, y si ven la cara mía ni hablar. Ni le cuento. Hace poquito estuvimos viendo en los adelantos un video de que fuimos con Cachito a grabarlo, cuando hicimos uno de los adelantos del Patrón de las Lagunas, en cómo vería los patos de arriba. ¿Lo vio? Sí, totalmente. Está bueno, ¿vio? Sí, la verdad que sí, es interesante, por eso le digo, su labor, esto es bueno, porque yo le dije, a pesar de su defecto, lo que tiene, y lo hace bastante, bastante bien, pues tampoco es para que se saque siempre, bueno, porque no me gusta, no me gusta galardonearlo, porque todos piensan, somos amigos, sí, la verdad que somos muy amigos. Un compinche, yo creo que lo tomé. Yo le digo que él es como mi hermanito, le digo yo. Porque uno... Y tenemos varias diferencias de edad, ¿eh? Sí, totalmente. Yo tengo 57 por 58 y usted tiene 23, así que me lleva 34 años. y sin embargo, a través de la cacería hemos hecho una espectacular amistad. Somos amigos, como decía usted, recompinche, vamos a todos lados juntos. Y... cuando hablamos de lo nuestro, ya sea de cualquier cosa, o sea que me aconseja, como todo viejo, ¿no? A los jóvenes le digo, que lo tomo bien, obviamente. Sí, me aconseja, yo creo que me dice de todo cosas. Se aprende. No, totalmente. Yo aprendo de pero usted y es usted como que de mí. Cuando hablamos y todo, yo me siento en sintonía y es como que los dos estamos hablando del mismo tema. ¿Me entiendes? A pesar de la edad, sí. La verdad que sí, que uno es como yo le digo, es como. Yo también aprendo cosas de ustedes. A ponerle un poco más de onda, a ponerle un poco más de sentido humorístico, digo yo, porque, claro, las cacerías para mí son muy formales. Yo soy un tipo de que me gusta cazar, y cazar, no me gusta tirar, me gusta cazar, y yo soy más de que estar callado, qué sé yo, y ustedes por ahí le ponen un poco de onda cuando hay poco pato de cantar, y qué sé yo, y bueno, y el viaje, éramos todos formales, hablar de cacería, y qué sé yo, y ustedes ya van con música, y chacoteando, y por ahí ya me se prende. Me prendo en el compinche. Porque por ahí, hay veces uno estamos en la cañada y llevamos FM Pereyó, por ejemplo, y empieza a hablar y hablar, y yo le digo, shh, callado. ¿Quiere un mate, Kloster? Lo voy a invitar, venga por acá. Perdoná, Cachito, que te voy a hacer desviar el plano, pero se lo vamos. Este es el degustador de queso. Ahí está, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Llevás un ratito bien. A presenciar cómo grabábamos. Muy bien. Esta es tu Peralta, acá está el Nato, este es mi perrito. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy agradecido por esta invitación. No, al contrario. ¿Trajo queso? Después vamos a estar probando, porque yo también degusto queso. ¿Le gustan los mates? Vio que soy bueno en... Yo soy bueno en todo, Peralta. Y lo que usted decía recién de los videos y eso, yo se lo debo a todos también los amigos, porque son quienes los miran.
y quien le da los me gusta y quien a través de ese me gusta o a través de ese comentario me dan muchas más ganas de seguir con todo esto, porque es la pregunta de todos los amigos cazadores que por ahí nos encontramos o me preguntan por Facebook: ¿cómo hacés para aguantarte las ganas cuando vas a cazar de estar filmándolo y de no estar tirando? Yo le contesto lo mismo y le contesto mi humilde verdad. Para mí es una pasión enorme el cazar patos, el entorno, ya sea el armar el escenario de caza, señuelos, el escondedero, los señuelos, todo. Y también es una gran pasión grabar las cacerías. Yo soy fanático también del grabar, soy fanático de las cámaras, de todo, porque es mi laburo, es mi medio de vida y yo soy un apasionado también de eso. Entonces, grabar una cacería de patos, que a la vez también me gusta, y yo lo estoy mirando como cazador o como proyecto a cazador que soy, porque soy muy joven todavía en el tema de la cacería, no soy como este grosso que está acá al lado mío, pero, o sea, es como que lo siento muchísimo y me dan muchas más ganas porque estoy sintiendo que estoy grabando lo que a mi amigo cazador le está gustando también ver. Entonces, por ahí sé lo que tengo que grabar o cómo tengo que grabar al pato. Entonces, todos los me gusta o los comentarios que ustedes hacen a mí me llenan de emoción y de orgullo y me dan muchísimas más ganas de seguir haciéndolo. Es que justamente usted lo siente. Entonces, al sentirlo usted, es como que usted refleja en esas imágenes lo que le gusta al cazador. Totalmente. Entonces, totalmente. Esa es la realidad. El cazador ve, es como que se sintiera uno cazando. Yo miraba videos que nosotros no teníamos, gracias. Me acuerdo en su tiempo había un programa de Esperanza, Casamata. Sí, le mandamos un fuerte abrazo al amigo de Casamata, que no tengo presente el nombre porque soy muy colgado en ese sentido, pero estuvimos en el segundo encuentro de cazadores y pescadores. Exacto. Con el amigo, y siempre también nos está dando me gusta a los videos, todo, así que ya sabe, el que cuenta con nosotros para lo totalmente que necesite, con las imágenes que necesite, que la idea es que con esto llegar a todos los cazadores y llegar con respeto, porque cuando hablamos de cacería es muy vidrioso el tema y hay mucha gente hoy en día, sí, que es apasionada y hay mucha gente que no le gusta para nada la cacería. Entonces, lo que queremos hacer es mostrar lo que a nosotros nos gusta, la pasión que nos gusta, pero con respeto siempre. Tratar de no hacer tanta masacre, de no matar tantos patos, tantas perdices, y de tratar de fomentar un poco el no solamente cazar, sino que cuidar también un poco nuestras especies, ¿eh? Porque de eso se trata, yo creo. Nos vamos a dejar un poco de lado esto. Yo quiero saber más del patrón de la laguna. El patrón de las lagunas. El amo de los caminos, ¿qué más? El amo de los caminos. El amo de los caminos. El amo de los caminos. Ojo, que ese es el título para la otra máquina que estamos armando. La otra nave. Y dentro de poco vamos a poner una concesionaria de Jeep. Vamos a hablar a la gente de Ica. Le vamos a decir a la gente que estamos armando otro Jeep más. También no va a ser tan conflictivo como este, porque este sí que nos hizo renegar y mucho. Pero no puedo porque en sí el Jeep no haya. Pues es que el dueño nos hizo renegar, pero bueno. Nos hizo trabajar por demás a Cacho, a mí, a Cachito también. Le mandamos un gran saludo, que debe estar disfrutando las vacaciones. En vez de estar cazando pato, estaba disfrutando cazando crestona allá en Brasil. Así que bueno. Estamos armando otro Jeep que se va a llamar el amo de los caminos también. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Sí, totalmente. ¿Qué te parece si vamos a compartir algunas imágenes de la cacería de palomas? Dale. Y en un rato volvemos y seguimos hablando un rato más y ya nos despedimos del primer programa, del primer episodio del Patrón de las Lagunas, y palpitando lo que va a ser la temporada 2016. Vamos a ver las imágenes de la cacería de palomas como para entrar en calor a lo que va a ser esta nueva temporada que ya se viene.
Poroto Rufino, una vez más cazando para nuestras cámaras. Un gran amigo ya de la casa, si se acuerdan de la cacería de pato. ¿Cómo anda, Poroto? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro, Seba. Me alegro. Muy bien. Bueno, hoy una cacería espectacular, podemos decir. Sí, hoy una cacería muy buena. Se la dedicamos para el programa Todo Pesca. Hemos venido por segunda vez al mismo lugar. Nos ha dado otra vez muy buena cacería de paloma. Y bueno, estamos en la espera a ver si podemos tirar algún tirito más. Ya está cayendo la tarde. Debe ser 5 de la tarde más o menos. Y 6 menos cuarto. 6 menos cuarto. Pero puede llegar a venir alguna palomita más porque ha pasado para arriba la paloma. Está comiendo un poco al oeste de donde estamos y tiene que volver esa paloma. Así que vamos a esperar un ratito más para ver si podemos filmar unos tiritos más. Bien, veo las palomas como señuelo allá atrás. Eso sí, le ponemos señuelo, cosa que la paloma que pase, que obedezca y venga al agua. Y hacer un tiro mejor que si pasa de cruce. Claro, exactamente. Porque por ahí no, vemos que no tienen varios. No hay paso fijo. Y bueno, con esto la traemos un poquito más a la paloma para poder hacer una cacería más fructífera. Poro, un millón de gracias, como siempre, un gran amigo ya de la casa. Te dejo la cámara si querés mandar saludos para alguien, para alguno de los muchachos. Tengo que agradecerte infinitamente a vos, Eva, que realmente me otorgás todo esto. Y bueno, para la gente que tenga una buena visión de lo que estamos haciendo, tanto yo que tiro como vos que haces todos los programas, así que agradecido a todos ustedes. Bueno, un saludo para los amigos de Facebook también, ¿eh? Sí, a Tato, a Toro. Para toda la gente de Patos al Límite también. Que todos colaboren, así que para todos ellos el saludo más grande y cordial. Gracias, Poro, nos vemos la próxima. Nos vemos para la próxima, Sevita. Chau, chau. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Bien, para cerrar el programa del día de hoy, ¿lo está picando los mosquitos, sí, Poroto? Para cerrar el programa del día de hoy, le vamos a agradecer a Valentín Bonadeo, muchas gracias por el espacio. Le vamos a mandar un saludo enorme para toda la gente de A Todo Pesca. Y bueno, una cacería espectacular. Otra tarde buena. Poco, pero bueno. Demasiado. Lo que nos pidieron. Nada que ver lo del otro lo día. Que nos pidieron. Creo que completamos el curso. Accedimos a eso. Para Todo Pesca le dedicamos esta cacería en el día de hoy. Bueno, hoy lo vieron tirar a Poroto porque no podíamos llevar una cámara para cada cazador. Pero bueno, estuvieron cazando toda la muchachada, así que un abrazo enorme para todos y muchas gracias Cachito Solidio, Gómez, Poroto Rufino, Dante, Colo, Tato Peralta, Diego, Dieguito Pastorino en las cámaras en esta ocasión. Saluda Diego, pero no se ve. Así que un saludo enorme para todos y muchísimas gracias. Chau, chau. El Rafa, concreta tus sueños. Aquí Goya, Goya para el país, en la fiesta nacional del Surubí. Se viene la fiesta nacional del Surubí 2016, 41 años de historia, del 25 de abril al 1 de mayo. La fiesta de la pesca más grande del mundo está en Goya. Goya te espera, forastero pescador. Arranca el miércoles 27 de abril con la gran inauguración de la Expo Goya 2016.
con shows de artistas y fuegos artificiales. Jueves 28, una noche bien chamamecera y folclórica con grandes artistas. Viernes 29, elegimos a nuestra reina nacional entre las candidatas de todas las barras pesqueras y un gran cierre musical para los más jóvenes. El sábado 30, el día esperado por todos para ver la largada de lanchas más grande del mundo, con más de 900 lanchas pasando frente a Goya. Y el domingo finaliza el concurso con un desayuno para los pescadores. Por la tarde, el Festival de la Familia en el Predio Costa Surubí. Y a la noche, la gran cena de pescadores con más de 5.000 comensales. Y la entrega de premios a los ganadores, que en esta edición se van a llevar más de 1.5 millones de pesos en premios. ¡Prepárate! Porque se viene una edición más de la pesca más importante de todas, la Fiesta Nacional del Surubí 2016. Hoy ya se espera forastero pescador. Te esperamos, chamigo pescador. Amigos, los invitamos. Torneo santafesino con artificiales Néstor Faure. Importantísimos premios. Los esperamos en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. En Sauce Viejo, guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos, de Iván Faure. Tres lanchas a su disposición y excursiones guiadas a los rincones más hermosos del Delta santafesino. Haz tu reserva al 0342-495-0929. Guardería de lanchas y excursiones de pesca Los Aromos. Pasa por Vinoteca Dioniso. Te ofrecemos la más amplia selección de vinos, espumantes, espirituosas y regalerías del vino. Estamos en Mitre 690. Vinoteca Dioniso. Sorprende a tus sentidos. Pesca Top. Casa, pesca, camping, indumentarias, carnadas varias. Estamos en la ciudad de Recreo Sur, en Juan de Garay 4810 sobre Ruta 11. Pesca Top te ofrece todo para una jornada al aire libre inolvidable. Ventas y envíos de mercadería a domicilio a cualquier punto del país. Hacenos tu pedido y consulta al 0342-154-089679. Pesca Top, el recreo del pescador. Transporte Don Enrique, de Galdini, Sociedad Anónima. Transportes de carga en general a cualquier punto del país. Estamos en Primera Junta 561. Comunicate al 03404-154-91-278. Transporte Don Enrique, garantía de confianza. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Cargas en general. Envíos a cualquier punto del país. Teléfonos 03404-156-51-937 o 431-411. Transporte Naitini, de Hernán Perotti. Almacén y roticería Acá Nomás. Dorrego 1142. Tartas, pizzas, empanadas, sándwich, carlitos, asado, pollo asado, lechón, matambres a la pizza, milanesa, canelones, ravioles, ñoquis. Hacenos tu pedido al 03404-431411. Acá Nomás. Delicias de una comida casera. Excursiones de pesca y estadías en la costa de San Fabián, de Sergio Galván. Pesca variada, dorados, surubíes, pesca nocturna. Encontranos en Ruta 11, kilómetro 400, San Fabián, zona El Hongo, a 120 kilómetros de Rosario y 60 kilómetros de Santa Fe. Reserva tu excursión al 03404-154-90-469. Excursiones de pesca en San Fabián con Sergio Galván. Camping Pago Chico, un lugar único, ideal para disfrutar de sus atractivos y del contacto con la naturaleza. Contamos con sanitarios, duchas, asadores con parrilla, playa, bajada de lancha, proveeduría, parcelas para carpas, zona de pesca sobre el río Corona, guardería náutica, energía eléctrica. Camping Pago Chico, desvío Orejón, kilómetro 435. Consultas al 0342-155-486-356.
Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. El Amanecer, venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11, teléfono 03466-427085. El Amanecer, todo para tu salida al aire libre. Pinter Oils, distribuidor y venta de lubricantes. Contamos con una amplia gama de filtros y aditivos. Somos distribuidores oficiales de Shell y AMA. O'Frank 1085, Esperanza. Comunicate al 03496-461-559 o en www.pinteroils.com.ar. Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Carnadas Elemi, morenas, coludas, lombrices, cascarudos, tripas de sábalo y pollo. Hacenos tu pedido o consulta al 0342-154-490-702 o 0342-493-0635. Carnadas Elemi, los mejores precios y la mejor calidad. Visítanos en San Martín 2707 de la ciudad de Frank. Carnadas Elemi, tu mejor opción. Descubrí un nuevo paraíso natural en Callastá, complejo turístico Punta Arenas. Excelente ubicación para los amantes de la pesca y la vida al aire libre. Hermosos parquizados y servicios de baño con agua caliente durante un amplio horario. El camping es el lugar ideal para familias que buscan un entorno natural y cómodo. Proveeduría, duchas, asadores, playa privada, complejo turístico Punta Arenas. Punta Arenas, Ruta 1 y Ruta 62, Callastá, Santa Fe. Complejo turístico Punta Arenas, algo diferente. Cuchillería El Molino. Fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Restauramos tu cuchillo viejo, pulidos y afilados en el acto. Encavamos en astas de ciervo, maderas y guampas de vaca. También hacemos regalos empresariales por encargue. Cuchillería El Molino. Estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. El Club Atlético Frank, División Pesca, te invita a disfrutar de la vida al aire libre. Bajada de lancha, camping a la orilla del río, con asadores, proveeduría y juego para chicos. Viví un día de pesca, de descanso, de paz. Visita nuestro bungalow. Comunicate al 0342-495-0022. Club Atlético Frank, División Pesca. Email clubatleticofrank@gmail.com. Armería El Sirirí, casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698. Armería El Sirirí. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. Carnes de primerísima calidad. Estamos en Güemes 312, frente a la Plaza de Vecinal Florida. Hacenos tus consultas y pedidos al 486591. Carnicería El Pela, de Jorge Gavarrella. El Rafa. Concreta tus sueños. Bien, y continuamos en los episodios del Patrón de las Lagunas TV. Qué lindo que es tirarle a la paloma, Tato. Sí, sí, ¿eh? Es lindo, la verdad. Bueno, que... ¿no te gusta tanto? No, sí, me gusta, no es mi pasión. Claro. No es mi pasión, yo considero que, y respeto el gusto de cada uno. Yo ya le dije, en orden de aparición por gusto es pato, algo que no se puede cazar, pero que yo lo cazo.
colorada y después lo demás. Pero son mis dos gustos. Pero no quiero decir que no sea lindo. Yo sé que hay gente que le gusta tirar muchísimo a la paloma. El amigo Poroto Rufino, el por fanático. A la turca, a la paloma grande, digamos, la torcaza, la grande, es fanático, le gusta más que el pato, sí. Mejor. Y bueno, yo lo respeto, son dos gustos. Como está el pescador que le gusta pescar a caña, y el otro que le gusta pescar con señuelo, el otro que le gusta pescar con mosca. Es todo así, es todo, todos son apasionados de la pesca, pero cada uno en su modalidad. Bueno, a mí el pato me enloquece. Después la colorada y después que se va a perder la paloma, todo lo. O sea, me gusta todo en sí la casa. Inclusive hasta por ahí. No le voy a decir de casa mayor porque no soy muy adicto a la casa mayor. Yo soy, a ver, he ido a cazar, me han llevado, me gusta la vizcacha, me gusta todo, pero para mí el pato es el tiro más completo, más, a pesar de que es más sacrificado, que hay que mojarse, que hay que armar, que esto, que aquello, es más distinto. Porque tiene variantes de todo tipo de tiro. Claro. Tiene de cruce, de arriba, de abajo, ahí arriba de los señuelos. Que esto, entonces, da mucho más variante. El otro es un tiro más firme, más efectivo, a lo mejor o no, pero no, es todo gusto. Yo es gusto de cada uno. Es gusto de cada uno. Quiero preguntarle a Tato que le dé a los... Bueno, muy pronto va a ver que también va a estar ahí seguramente, pero yo es mi amigo y se lo tengo que preguntar antes y vamos a tener la exclusividad nosotros, por decirlo así. Dentro de muy poco nada más va a salir una nota en revista El Pato de Tato Peralta. Así que no se la pierdan. Ni bien esté, vamos a pasar el dato para que la vean, porque se la remerece, porque es un cazador fiel y un gran compañero. Pero... En esa nota va a hablar un poco, va a tirar algunos tips, por decirlo así, para los cazadores principiantes. Pero yo quiero que en El Patrón de la Laguna, porque es un programa nuestro de todo lo de la barra que lo vamos a llevar adelante, ¿qué daría como tips usted? Para los principiantes, para los que recién arrancan, que una de las cosas muy importantes que yo lo tomé y siempre desde el principio de que nos conocemos, es eso que decía recién, de el llegar. Yo antes era de los que llegaba y volaba cuando vuela la bandada de la laguna y ya empezaba a tirar. Y una vez me dijo que no, que hay que esperar, hay que ver el panorama, hay que instalarse tranquilo y después recién empezar a cazar, total, vas a tener tiempo, me dijo una vez. Y lo tengo siempre grabado. Y desde esa vez hasta el día de hoy, hasta los, con perdón de la palabra, los cago a pedo por ahí a los amigos que van conmigo o a los compañeros por ahí que vamos a cazar juntos cuando no va Tato, o a lo mejor se bajó en otra laguna y yo me bajé con alguno de los otros muchachos, también le digo, no tires ahora, vamos a esperar. Eso es algo que me quedó, por ejemplo, como un tip a tomar. Pero alguno más, a ver, para los principiantes. Hay un montón de tips, ese es uno. El otro es siempre, yo dije, tener la tranquilidad. Para cazar pato tenés que tener tranquilidad, más que nada tranquilidad. ¿Sabés que si el pato viene, déjalo que venga? ¿Por qué tienes que tirarle allá cuando viene llegando, cuando pasa más largo? El pato cuando ve, si uno que está acostumbrado a cazar con señuelos y qué sé yo, el pato ya vio el señuelo, se va a ir a lo mejor 100 metros, 50, 70, 80, 200 metros, pero de allá va a pegar la vuelta y va a volver. Entonces hay que tener esa tranquilidad, esa parsimonia de decir, bueno, me pasó a tiro, sí, a 40 metros, es un tiro irregulable, sí, macanudo, pero si le pego y no tengo perro, tengo que ir a buscarlo allá a 60, 70 metros. Y si volteaste 10 patos así, son los kilómetros que te comiste caminando. Entonces, tenele paciencia. Si pasó uno y no vino, bueno, ya está, déjalo. En una de esas vuelve. Y si no vuelve, bueno, mala suerte. Es la posibilidad que también le da el cazador al pato. Pero si no, déjalo que venga. Hay que dejarlo que venga, cazar tranquilo. El escondedero, hay un montón de tips. ¿El escondedero tiene que ser alto o bajo? Depende del tuyo que haya. Depende del tuyo que haya. El otro día yo estaba cazando en una laguna con un dato que me había dado el amigo Kloster justamente, y nosotros ya lo sabía yo porque yo había ido el día anterior, y yo vi un tipo que estaba cazando en un rastrojo de maíz que no tenía más de 40 centímetros, y estábamos con el amigo Cacho Pérez yo sobre el camino mirándolo, y decía, no sé si parecía una chimenea del ferrocarril o de esa torre de la cosa.
Si es este muchacho no puede cazar pato, y tenía volador y tenía todo lo historia, pero no puede cazar pato si se escuchaba. Es como si yo me pusiera a esconderme acá. ¿Qué me puedo esconder acá? No hay forma. No hay forma. Entonces con Cacho optamos por cazar en la cuneta sobre el alambrado donde había yuyos. Inclusive habíamos cortado chilca y qué sé yo, y habíamos hecho el escondero y habíamos puesto los patos en el lago Blanca, y terminamos cazando más patos que el señor que estaba en el medio de la laguna con volador, y el donde realmente entraba el pato, que era él. Pero claro, el pato lo veía, se le abría y venía donde estábamos nosotros. Claro. O sea, son todos yo siempre dije que hay pequeñas grandes cosas que le dan sentido a la vida. Ajá. Entonces, eso es una de las pequeñas grandes cosas. Yo soy tranquilo para cazar, soy tranquilo todo. Por ahí me sacan de quicio ciertas determinadas actitudes de cazadores, como que voltean un pato, no lo encuentran y siguen cazando, y voltean otro y no lo encuentran y siguen cazando. Ya no, ya ahí ya medio como que yo los reto. Si le tiran un pato alto y me lo sacan de tiro a mí, hay que saber respetarse entre cazadores, hay que saber respetarse los lugares, no hay que comprometerse. Es decir, yo estoy cazando acá y viene otro y se me pone hacia adelante. No, hay que tener respeto. Hay que tener códigos. Códigos. Más que códigos, respeto, porque a lo mejor yo no lo conozco y usted tampoco me conoce, pero si hay gente cazando ahí en ese lugar, trate de respetarlo y dice a otro, o entonces vos decís, pucha, son muchos años. Lo que pasa es que ahora yo considero que hay muchísimo, pero muchísimos cazadores. Yo en esta zona he conocido un montón de gente que iba a cazar y ahora conozco nadie, porque los que seguimos yendo a cazar, seguimos yendo, pero ahora se han agregado un montón de gente nueva que por ahí, como yo le digo, hoy esta mañana hablábamos con cierta persona y nos comentaba que había estado cazando y había encontrado un montón de patos muertos y qué sé yo. Claro, hay gente que por ahí el lugar es muy sucio y si no tiene perro no se encuentra el pato y los dejan tirado y siguen cazando y siguen cazando y siguen cazando. Yo no soy así. Yo, ayer usted vio que ayer a la tarde yo volteé una paloma y se me cayó una soja y estuve 40 minutos, media hora buscándola, tirándome de panza abajo de una soja alta, tirándome de panza, mirando los surcos a ver si la veía, y no la pude encontrar, y bueno, me amargué y dejé de cazar. Así que ese para mí es el respeto que yo le tengo a la cacería. O sea, saber que si pierdo un animal, es un animal que yo perdí, es un animal menos que hay, y digo, pucha, no puedo seguir perdiendo, entonces dejo de cazar y listo. Claro. Está bueno, está bien eso. Y para ir cerrando ya este grandioso programa que hemos tenido en el día de hoy, el primero, que lo hemos disfrutado muchísimo, le quería preguntar el tema de cuando, ¿no es cierto?, uno cazar, ¿no? Y sabemos que hay, como decía usted, hay muchísimos cazadores, pero también sabemos que hay muchos amigos que le gusta por ahí cazar. De distintas, o sea, hay distintas modalidades de caza. Sí, yo también. El de cazar con señuelos, el de cazar pato de cruce, el de cazar tirar un poco más retirado, todo. En su caso, fanático de los señuelos, en mi caso también, aprendí a cazar pato de cruce y me amoldé a lo que es cazar con señuelos y me di cuenta que realmente cuando uno va a cazar con señuelos, va a cazar. Y usted siempre lo dice, que usted es cazador. Yo quiero que explique eso para todos los amigos del grupo, que por ahí vos te encontrás con alguno o con alguno de los muchachos y te dice, pero tenés que llevar volador, que tenés que llevar los señuelos. ¿Cómo es el tema? Sí, la modalidad que yo aprendí, y gracias a mi viejo, que por ahí, ¿no?, por ahí lo maldigo hay veces porque él tenía más posibilidades que yo, digamos, sí, de que me haya infringido tanto la cacería, así metido tanto en la sangre y me guste tanto, pero aprendí a cazarlo. Yo, a mí me gusta cazar el pato, no me gusta tirarle al pato. Yo siempre lo digo, para mí, yo soy un cazador y ustedes a lo mejor son tiradores. Y eso que mi viejo era tirador de pedana, fue campeón santafesino, yo le mostraba ahí un recorte, como les dije hoy temprano, argentino y sudamericano, también de tiro al vuelo. Y yo decir, pucha, tirarle un pato lejos, herirlo, que se vaya herido, no, a mí me gusta cazarlo y que el perro vaya y me lo traiga, o si lo tengo que ir a buscar yo, como me ha pasado a veces por no poder llevar el perro porque no hay lugar o cosas así, voy, lo busco, lo traigo y ya lo tengo en mi patera y ya está. El tema de los señores para mí es fundamental, y yo le hablo de hace, tengo 58, póngale de los 12, 13 años que ya iba con mi viejo
iba a ayudarlo a cazar a él, porque él iba a cazar y yo iba a mirar cómo cazaba, y con su perro, con su historia, qué sé yo. Y era tirar, por ahí tirar un tiro largo, una cosa así, un pato que te gustó tirarle y le tirar y lo matar. Pero el tema de los señuelos es fundamental para mí, yo siempre lo dije, porque esa es la manera de cazarlo. Sí, que vos le sacás las posibilidades al pato, está bien, tiene razón, le saco las posibilidades al pato, pero yo lo cazo. Yo lo cazo. Yo creo que cualquiera que va a cazar con las intenciones de cazarlo, porque para ir a tirar todos vamos y le tiramos, pero para ir a cazarlo realmente tenés que hacer un circo medio lindo. Es como todo, el que va a pescar no va a ir a tirar la plumada y tirar y tirar y tirar, va a tirar y va a ir a buscar, si no pesca acá va a buscar allá y va a buscar, siempre va a buscar la forma de pescarlo. Claro. Sí, sí. A su manera pescarlo, con plomada, sin plomada, con carnada viva, con carnada muerta, con mosca, con pero va a tratar de cazar. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo, yo trato de agarrarlo, no tirarle, agarrarlo. No, pero bueno, pero es así, yo no quiero ser referente de nadie, yo siempre dije, yo, a mí la pasión es la caza. Y yo trato de lo poco que uno sabe, o lo mucho que uno sabe, como quieras saberlo vos, no importa. Pero tratar de decirle para que todo, o sea, el que realmente le siente la pasión de la caza, la sienta como la siento yo. Claro. Porque eso es lo lindo de esto. A mí, por ejemplo, me gusta que venga y vos me digas, pucha, yo antes no cazaba con señuelo y ahora cazo con señuelo y me gusta más. Y usted sabe que yo fui uno de los primeros en Galvez, y yo le hablo de hace 30 años atrás, que todos se reían porque yo venía con mi bolsita. Y decía, ¿qué se va ahí? ¿Señuelo? ¿Qué señuelo? Patito de goma en aquel entonces, que tenían un aro de alambre grueso abajo, como si fuera un fierrito, un fierro del 8 doblado, así. Entonces usted lo tiraba y se inflaba en el aire y caía, y el aire solo mantenía. Ya quedaba armado. Quedaba armadito el pato. Claro, más de uno se quedaba pinchado después por los tiros que uno tiraba ahí, tiraba los patitos también, pero... Y señuelo, y sí, ¿y qué está haciendo ahora? Y estoy cortando chilca, porque hay que cortar chilca, porque mi escondite preferido es la chilca, siempre lo dije. Y corto chico para hacer escondedero y qué sé yo. Y todos se reían, pero vos estás loco, que esto y que aquello. Es su manera de cazar y yo lo respeté. Y hoy en día yo veo que hay muchos que han seguido mi loca fantasía. Hay muchos que cazan con volador, hay muchos que cazan con señuelos estáticos, hay muchos que cortan chilca y adoptaron la chilca como... Entonces eso me hace sentir bien, como que uno, no sé si es referente, pero uno que, digamos, aportó un granito de arena para que esa gente el día de hoy. Y todo gracias a mi viejo, eso sí, yo siempre lo digo, todo es gracias a mi viejo que me enseñó y me inculcó la cacería, ¿no? Tato, muy agradecido por esta nota, por esta. No es una nota, no es una nota, es una charla de amigos que la quisimos compartir, una charla como de las tantas que hemos tenido, las que tenemos y las que vamos a tener. Y simplemente la quisimos compartir con todos ustedes y en este primer programa. Llamémosle programa porque la idea es hacer estilo de episodios de lo que nos pasa, o sea, no hacer un programa estructurado, sino que de mostrar lo que nos pasa cada vez que vamos a cazar, o sea, que haya siempre una cámara prendida, pase lo que pase. Yo siempre fui, ¿se acuerda cuando ustedes le grababan los primeros videos míos? Sí. Cuando me iba a filmar todavía ahí. Y usted publicaba los videos y yo decía, dejá de poner todas esas cosas. Y venían los comentarios y este, pero mirá, si a vos te siguen, que esto y aquello. Y yo decía, pero basta, terminé preso después. No, mentira. Terminé que preso, pues fue suya. No me saquen tantos videos. No. La idea es mostrar. Comentarios. La verdad que sí, que uno, a uno le lo. A mí me halaga que me digan, loco, qué bueno, que esto, que aquello, sos Tato Peralta, vos, está bárbaro, pero no, yo no soy de esa gente que necesita de eso. Claro. Yo necesito de que seamos todos compañeros, que compartamos cacería, charla, como pasó en el segundo encuentro, en el primer encuentro, y ojalá pase en el tercero y en el cuarto, que yo pueda seguir cazando y seguir encontrándome con gente amiga. Pero vos sos, sí, vos, pero claro, si vos sos Tato Peralta, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Aparte de mucho el perfil de este no me favorece. Pero usted no tiene la culpa de ser tan... ¿Deseando solo una cara bonita? No, claro. Siempre lo digo, pero bueno. La verdad que sí, uno
Me gusta todo el entorno que hay. Yo disfruté esa noche del segundo, del primero, y espero que esté en el tercero y en el cuarto. Y si hay, sí, no sé si no lo vamos a invitar, pero sí, casi seguro. No importa, pero si no me invitan, yo voy igual. No, lo dejamos entrar, pero alta. ¿Usted después, sabe que se pone Johnny en la puerta? Usted dice que Johnny Bravo no va a correr. ¿Con el jopito ese, Usted algo sacó del jopito, ¿eh? Ahora porque tiene la gorra puesta. No, no, pero yo el mío es de nacimiento ya. No, no me mienta, mi quizás piensa ser un carilindo. Che, bueno, no, nada, muchísimas gracias a todos, nuevamente a Tato, que va a ser el personaje, nuestro personaje que tenemos. Es el personaje que tenemos en los episodios del Patrón de las Lagunas. Quiero aprovechar ya en la parte final, nos fuimos muchísimo con el tiempo, Cacho, no nos mediste nada. Hablamos, pero bueno, está bueno. Espero que no nos hayamos cansado a los amigos, que hayan disfrutado de la charla esta que hemos tenido. Yo creo que sí. Yo creo que. ¿Que lo cansamos? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, es muy probable que lo lleguen, porque el cazador quiere ver imágenes. Sí, totalmente. Pero bueno, que se queden prendidos para. Esto es la pretemporada nomás. Claro, es. Ya en la temporada van a ver imágenes. Sí, seguramente. Y van a ver muchas imágenes. Hablando de imágenes, quiero aprovechar la invitación de todos los amigos que están invitados a participar del programa, que nos manden sus fotos, que nos manden sus videos. Al término de cada programa vamos a compartir alguna serie de fotos, algún grupo de fotos de las que ustedes nos manden, para que formen parte del programa. Si ustedes tienen algún referente de cacería, que digan, mira. Todos seguramente lo deben tener. Totalmente. Tenemos un veterano acá que tiene, qué sé yo, 60 años o 60 y pico como Tato, y es cazador y sigue yendo a cazar. Queremos que vengan los vagos del Patrón de las Lagunas y que le hagamos una nota para que cuente sus anécdotas, para que cuente. Sí, totalmente. Están todos invitados. Solamente nos tienen que escribir al Facebook que está apareciendo en pantalla, que es nuestro Facebook, el Patrón de las Lagunas. Y ahí vamos a recibir mensajes y comentarios y todas las fotos, todo la pueden mandar por mensajes privados también a ese Facebook. Creo que no me quedan más nada por decirle. Más cerca de la temporada vamos a compartir, bueno, como siempre hacemos en los distintos programas que he hecho y que he participado, vamos a compartir la temporada de caza, cuándo se va a abrir, hasta cuándo, los cupos, para que tengan idea, dónde conseguir los permisos de caza. Quizá vamos a tener algunas entrevistas con Fernando Ibáñez, que es un amigo que tenemos, un policía que es encargado de la parte de armas, que no está más ahora en la parte de armas, pero que es muy fanático de todo lo que sea armas y todo, y nos va a mostrar un poco y a enseñar un poco del tema de tener la seguridad a la hora de salir a cazar cuando tengamos que transportar el arma, cuando tengamos que hacer el manejo de armas. Todo, ¿no? Que sea papelería. Todo. Así que vamos a tener. Permiso ya, y esa cosa nos va a comentar porque él ya estuvo en esa parte. Claro, sí. Aparte, un gran amigo nuestro y ya dijo que sí, que va a participar con nosotros. Y bueno, eso más cuando estemos cerca de la temporada. El próximo sábado vamos a tener nuevamente el Patrón de las Lagunas, lo van a poder disfrutar. La modalidad del programa va a ser como esta, o sea, se va a decir a tal hora. Sale el programa a partir de las 20, del sábado a las 21 horas, ya está el programa en la web y ahí ya lo pueden ver las veces que quieran. Lo vamos a compartir, como estamos en esta ocasión compartiéndolo en Patrón al Límite, pero también va a estar el canal exclusivo que es el Patrón de las Lagunas en el YouTube, en el buscador ponen el Patrón de las Lagunas y van a aparecer todos los programas que vamos a ir haciendo. Estábamos hablando de hacer una página más adelante, vamos a ver cómo andamos con el tema de tiempo y eso para tener una página, porque hay que administrarla y hay que llevarla un poco adelante, no dejarla tanto. Pero mientras tanto van a poder ver los videos en, como les decía, en el YouTube o en Patos al Límite, que es el canal más abierto que tenemos a través de la compu, del teléfono, de todo. Nos escriben, recibimos mensajes, todo lo que quieran mandarnos, lo recibimos y las imágenes que quieran también las vamos a recibir. Vamos a tener Casa Mayor también en el programa, que va a estar de la mano de Dieguito Pastorino, Hernán Ambrosini, que son los que más están en ese tema. Nos van a explicar también cómo es el tema de la Casa Mayor, porque por ejemplo yo soy un fanático de la cacería, pero la cacería de pato, caza menor, y no tengo ni la más pálida idea de cómo buscar un ciervo o todo ese tema de la Casa Mayor. Así que van a estar ellos para,
para explicarnos un poco, y ya se comprometieron también, sí, totalmente. Para estar. ¿Qué más vamos a tener, Tato? Creo que no me olvido de nada. Vamos a tener algunas notas también, sí. Ah. Vamos a tener al amigo Carlito Salido de la provincia de Chaco también, que nos está pidiendo que le mandemos las ediciones de Coso, al amigo Veluso también. Sergio Veluso, sí, de 100% Casa Especial Nuevo Ya, un gran saludo, que compartimos todas las imágenes con él. Totalmente. Y seguramente este año vamos a estar con las cámaras allá. Ojalá tengamos la suerte, pero hablando en serio, una vez en la vida, al del señor Hernán Ambrosini, el Diego Pastorino, que son los que van a hacer los comentarios de Casa Mayor, digámosle así, aunque de últimamente se ha visto fotos que cazan dos cositas chiquititas, todo chiquito, con la mano, agarra también. Así que bueno, veremos qué pasa. A ver qué pasa con esa gente. Bueno, muchas gracias, Raúl Juan. ¿Eh? No le hace nada que sacamos las cámaras, nada, ¿no? No. Ah, perdió el miedo, porque siento como que tiene miedo. Yo nunca tuve miedo, yo tengo respeto. No, le tiene miedo a la cámara, yo ya me di cuenta. Y lo que pasa es que vio cómo es. Ahora van a empezar a llover los comentarios de las chicas, todo, van a empezar, sí, a llamar. No, problema, que yo no quería llegar ahí. Antes que me quedé ahí tildado. Sí, ya veo. ¿Eh? No, quiero decirle a la gente, que a los amigos, que no se pierdan los viernes a partir de las 20:30. A las 20 horas. Por FM 95.7, Entre Plomos y Plumas. Sí, ¿eh? Pronto tendrá otro nombre, pero bueno, mire, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener el segmento exclusivo ahí del patrón de la laguna, dando todos los datos del pato. Bueno, Tato va a dar el dato del pique y yo voy a estar dando los datos de los patos. Está bien. ¿Quiere? Sí, totalmente. Listo. Quedamos así entonces. Muchísimas gracias a todos una vez más. Vamos a seguir, en realidad vamos a empezar lo que nunca empezamos, que es acomodar un poco, mire el desastre que me dejó acá. Empezar a pintar los patos para que esté todo listo para la temporada, ¿eh? Está Juan Cruz ahí atrás suyo que quiere que se sale de la vaina. Este se sale porque lo tengo de atrás. Porque si no, ya lo hubiera costado. Muchas gracias, Cacho Perellón en las cámaras. Hoy estuvo de invitado el amigo... Juan Carlos Closter, gracias por el queso, lo vamos a probar seguramente, lo vamos a compartir conmigo y toda la gente. Conmigo y mi gente. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 21 por Patos al Límite, Santa Fe, Argentina, en esto que es El Patrón de las Lagunas. Ahí está. Must have found a new girlfriend, and that dang old hen won't let him come in. He's hung up down in the holler again. Oh yeah. Well, I slipped around to the other side just to let him think I'd let him slide and give him an hour or two to do his thing. About 10 o'clock I shot him a call and he hammered back and I took off and I set up on the south side of the spring. Your hands start shaking, your heart gets to pumping, your knees get to knocking, and your mind starts racing. It's a feeling like you never felt before.